Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por RadioLabChile.cl. Muy buenos días, amigos y amigas, ya comenzamos con un nuevo programa de Emprendedores en Línea vía remota, desde la casa, desde el hogar, desde el calor del hogar, así que estamos muy contentos de poder transmitir para todos ustedes. Hemos pasado una semana ya difícil y sabemos que tal vez se viene un poquito más difícil todavía para todos los emprendedores. Sin embargo, RadioLab está ahí siempre constante, entregando toda la información, todo el contenido de valor para ustedes emprendedores, porque queremos dar soluciones, queremos buscar soluciones y poder ayudarlos a que puedan seguir con los emprendimientos sin que toda esta crisis los afecte de manera tan complicada. Así que estamos, como les decía, vía remota a través de nuestra señal online, www.radiolabchile, en Facebook Live. También puede ver el programa, comentar, hacer preguntas, porque lo que tenemos a continuación es bien interesante, dado las normas que han salido últimamente de que no pueden haber eventos masivos, que las recomendaciones son quedarse en casa y que tal vez nos pueda complicar un poco salir a vender para nuestros emprendimientos. Aquí tenemos a un amigo acá que nos viene a conversar, a entregar una propuesta, a decir, ¿sabes qué? Hay una solución para que no te quedes sin ventas, para que puedas tener ingreso y que son los remates online. Y aquí vamos a desmitificar un poquito, porque muchos creemos que grandes empresas o corporaciones pueden rematar solamente, sino que es mucho más sencillo de lo que parece ser. Así que queremos presentarle a Víctor Ovalle, que es el subgerente de Tattersall GDA, ¿cierto? Gestión de activos, que nos acompaña el día de hoy acá en nuestro programa Emprendedores en Línea. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Michael, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, encerradito en la casa. Sí, oye, yo también, así que si pasan los niños por detrás o cualquier cosa, les pido... Estamos la misma los dos, ¿eh? Estamos la misma, me tocó quedarme solo con los chiquillos. Bueno, grande Netflix en todo caso. Sí, bien. Ayuda mucho. Entre Netflix y los lápices a colores estoy, pero... Sí. Pintado. Víctor, cuéntanos un poquito, tú tienes una propuesta que la hemos leído, y es en base a lo que son los remates online, una oportunidad, una posibilidad que tienen las pequeñas y medianas empresas de poder entregar o poder vender, poder mantener activa su economía y poder, además, mantener activa la economía del país, pasando por una situación un poco compleja. Cuéntanos un poquito de esta propuesta. Mira, primero, ¿en dónde nos estamos situando? Hoy día no se pueden juntar, lo que decías tú, más de 50 personas en algún lugar físico. Y Tattersall, en ese sentido, quiere apoyar esta campaña que se está haciendo, ¿ya? De parar un poco este foco. Dicho eso, nosotros tenemos una propuesta que es el remate online, ya que la tenemos hace bastante tiempo ya y que ha dado muy buenos resultados. Es una forma súper transparente de rematar, porque tú vas viendo todas las posturas que estamos cayendo. Y en ese sentido, es súper, yo te diría que es súper seguro. Aquí no tenéis que estar al lado de una persona que puede estornudar, que puede toser, que te puede tocar al darte la mano, cualquier cosa. O sea, en ese sentido, va dentro de esta campaña del quédate en la casa. El remate nace de... dos grandes focos. Uno, lo que decías tú, para las pequeñas, grandes e incluso para los inversionistas, para el que quiere empezar a emprender, ¿te fijáis? Oye, tú te puedes comprar hoy día desde vehículos, nosotros vendemos de todo. Ya, hemos clasificado por parte, o sea, hay una parte en que están todos los bienes muebles. Ya, perfecto. Camionetas, camiones, maquinaria, desde, como digo yo, desde hasta un transatlántico. Tú puedes vender de todo ahí. Ustedes incluso ya vendieron un barco, ¿no? Sí, vendimos un barco el año pasado.
creo que eran como dos, estaban ahí en Talcahuano. Se han vendido, o sea, acá creo que, bueno, yo llevo 11 años y me cuentan que una vez vendieron incluso conejos. ¿Conejos? Una persona que tenía, claro, una persona que tenía un corral, un tema de conejos, que dijo, si es que mayo el negocio ya lo quiero vender, y se vendió bien. Llegaron varios interesados. Entonces, en ese sentido, todo lo que tú quieras vender, te fijas ahí, hay público. Ya, perfecto. Perfecto. Cuéntame una cosa, porque aquí queremos como desmitificar un poco. La gente piensa que los remates son para, por ejemplo, los bancos, ¿cierto? Sí. Tiendas grandes. Y aquí dice, pero ¿cómo yo podría acceder? Yo soy un pequeño emprendedor que tengo mis productos, que lamentablemente esta crisis me estancó la venta, llevo, no sé, un par de semanas sin ningún ingreso, sin ningún flujo de caja. ¿Puedo yo, como pequeño emprendedor, decirte, Víctor, sabes que necesito hacer este remate, necesito sacar estos productos que tengo? ¿Puedo yo, como pequeño emprendedor, acceder? Sí, de todas maneras. Mira, lo que se pide en este caso, ya que uno no puede ir hoy día físicamente a ver los productos, estoy hablando del comprador, ¿te fijáis? Nosotros pedimos, trata de hacer un video o de sacar varias fotos, entonces para que podamos mostrarlo en su totalidad. Y que la gente lo vea. ¿Ya? Eso se exhibe y la gente postula dentro del remate en las famosas pujas. ¿Te fijáis? El remate parte a una cierta hora. Y ahí todos los interesados partimos desde un mínimo, que es el mínimo al cual tú estás dispuesto a vender, hacia arriba, hasta lo que el mercado esté dispuesto a pagar ese día. A ver, acá hay varios mitos. Acá hay varios mitos de que tú vendes barato o de que tú vendes caro. Depende de quién lo vea el mito. El remate en sí es una posibilidad, yo diría que es una oportunidad. ¿Ya? Es una oportunidad tanto para el vendedor, de poder vender al precio más alto que el mercado esté dispuesto a comprar hoy día su producto, y como del comprador, de poder comprar productos que están más baratos, porque en el fondo tú tienes que hacer una oferta que sea atractiva para que el mercado funcione. Si no, y acá se van muchas propiedades. Por ejemplo, yo lo que te comentaba, yo soy el remartillero de todo lo que es propiedades. Yo partí en lo que hablábamos de fierros, que tienes muebles, y me tocó después quedarme solamente en propiedades. Pero aquí vendemos, no sé, pues, propiedades que son terrenos, grandes campos o unas casas chiquititas, ¿te fijas ahí? Entonces, si tú de repente dices, ¿qué más? Mira, hoy día necesito invertir en algo. ¿En qué puedo invertir yo hoy día? Si me meto en la bolsa, es un juego que es súper complicado. No, y hoy en día está muy difícil. ¿Te fijas? Súper complicado, o sea, es para no dormir. Sí. Pero si tú te fijas en la historia... cuando vienen todas estas crisis, ¿qué es lo que más la gente lo que más se resguarda? En las propiedades. Exacto. ¿Por qué? Porque la propiedad, bueno, buena, mala, te pueden, no sé, se te puede quemar la casa, pero el terreno está y el terreno va a valer. Y no va a perder nunca el valor. Y de aquí a cuando esto se arregle, el terreno va a tener una plusvalía. Exacto. Entonces, en ese sentido, la gente se resguarda en las propiedades. Y acá tenéis propiedades que van desde, no sé, 3, 4 millones de pesos. Te fijas, hay unas parcelas en los Andes, tengo de todo, tenemos en todo Chile. Hasta, no sé, pues propiedades para inversionistas más grandes. Ya, perfecto. Ya, pero, Víctor, en el caso de que, por ejemplo, un emprendedor no tiene propiedad, ¿cierto? Ya, que tiene bienes muebles. Pero tiene muebles, tiene activos, ¿cierto? Tiene activos, sí. Ya, eso también lo podríamos considerar para un remate. De todas maneras, pon un activo cualquiera. Por ejemplo, a ver, tengo, moto, tengo bicicletas. Ya. Yo vendo bicicleta, tengo bicicleta y quiero sacar la bicicleta. Ok, ya, perfecto. Ya sé que necesito una cierta liquidez. Yo, primero, esta cuestión es súper personalizada. Nosotros vamos a ver que lo que tenéis, vamos a tratar de hacerte una asesoría lo más exhaustiva posible. Y en ese sentido, decirte, mira, tenéis 50 bicicletas, no las rematéis las 50 al tiro. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque 50 bicicletas, si yo las remato al tiro, se te van a ir todas en el mínimo. Sí. Es mucha la cantidad. Entonces, vamos sacando, nosotros tenemos dos remates mensuales, vamos sacando por remate un stock de bicicletas que pueden ser 5, 10 bicicletas. Ya, y que el mercado vaya pujando, ¿te fijas? Y que vaya enganchando con esto y que digan, ¿sabes qué más? Me gustaron las bicicletas. Ah, perfecto. En ese sentido, la idea de esta cuestión es que el comprador enganche muy bien con el producto. Exacto.
Y así tirar el precio para arriba. Exacto. Y esto, bueno, y bajo la modalidad online, a través de la página de ustedes. Ustedes tienen en su página la inscripción. Yo me inscribo ahí. ¿Te piden alguna documentación? Mira, para participar de los remates tú tienes que tener una garantía de seriedad. Ya, perfecto. Esa cantidad de seriedad es una cierta cantidad de plata, ¿ya? Que te piden para... en el caso de los bienes muebles, te van a pedir una cierta cantidad de plata para respaldar tu compra. En el caso de las propiedades, se pide un vale vista, que se pedía antes, hoy día es una transferencia, por el 10% del mínimo publicado. Ya, o sea, las propiedades más fácil, porque tú decís, ¿qué más? Yo quiero esa casa, yo quiero ese terreno. Ya. ¿Okay? Entonces, ya, pero esa garantía la paga el comprador. El comprador paga eso. El comprador te va a decir, mira, ¿sí qué más? Yo estoy interesado en tus bicicletas. Perfecto. Estoy interesado en tus bicicletas. Entonces, tú me dijiste que para poder participar yo tengo que poner, por decirte cualquier cosa, tengo que poner 100. Perfecto. Ahí están mis 100. Está depositado mis 100 en la cuenta del Tattersall. Participo. No me adjudiqué la bicicleta. Dentro de 2 días, lo lógico es que sea dentro del mismo día, pero dentro de 2 días, porque acá hay mucha gente, se te devuelve, se te hace una transferencia de esa misma plata a tu cuenta. Ah, ya, perfecto. Entonces, en ese sentido, es bien seguro. Ya. Sí, y eso es bueno también, saber que voy a recuperar el dinero, porque muchas veces en algunos remates o en algunas situaciones no hay devolución. No, acá siempre hay devolución. Siempre hay devolución, en el sentido de que, a ver, si tú no te lo adjudicaste, pero si te lo adjudicaste, ¿ya? Y te quieres echar para atrás, dices, es que, uy, pucha, me equivoqué, es que ya no quiero. No quiero. Esa plata no cubre todo el 100% del bien. Cubre un porcentaje pequeño, un 10% más o menos. Queda para el vendedor. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque el vendedor dejó de vender en ese minuto ese bien con los demás postores, ¿te fijas ahí? O sea, perdió una venta que supuestamente estaba... Claro, perdió una venta que supuestamente estaba lista, ya estaba casi cerrada, y de pronto alguien viene y dice, no, ¿sabes que me equivoqué? O no quiero simplemente y listo. Claro, entonces queda sin venta completa. Todo es conversable, te fijas, o sea, hay cosas que son justificables. Claro. Pero en general, acá de repente hay gente que dice, ¿sabes que en realidad, pucha, no, ya no, no, no quiero? Bueno, ¿y cómo miro yo al vendedor y le digo, ¿sabes que ahora ya no quiero? Exacto. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, esta garantía es una garantía de seriedad tanto para ti que eres comprador o para ti que eres vendedor. Exacto. Víctor, y el vendedor en este caso, el vendedor, yo que voy a vender mis bicicletas, ¿no tengo necesidad de dejar una garantía, algo? No, nada. En el fondo, a ver, la idea... me pasó lo que habíamos dicho. Vaya, a ver, bonito. Vaya. Me pasó lo que te... Esto pasa cuando uno está en vivo. Sí, va a estar en vivo, es parte de... Ya, vamos entonces. Estábamos para que volvamos. ¿El vendedor tiene que dejar alguna garantía? No, tú tienes tus bicicletas como garantía. Ya, perfecto. Y en ese sentido, hoy día que tú no puedes mover tu bicicleta, ya, porque antes nosotros tenemos una feria que se llama, que es un recinto en donde tenemos todos estos bienes y se exhiben. Pero dado que hoy día la gente no puede ir, por lo que hablábamos antes, que no pueden haber más de 50 personas viendo todas juntas. Exacto. Se ve todo por internet. Y la gente va, es mucho más fácil, la gente va a tu casa cuando tú digas, mira, yo voy a entregar la bicicleta en tal parte. Ya. Y sale mucho más práctico. Mucho más práctico que lo que estamos haciendo nosotros ahora. Incluso estamos, a ver, acá la idea es el foco en el cliente. Y mi cliente es tanto el vendedor como el comprador. Entonces yo lo que tengo que hacer hoy día... Como lo haría un buen emprendedor, dado el programa, como lo haría un buen emprendedor, yo tengo que tener foco en mi cliente. ¿Y mi cliente qué es lo que necesita? Mi cliente necesita que sea lo más fácil para él. Entonces, en ese sentido, hoy día, por ejemplo, nosotros, esta semana vamos a tener un remate de vehículos, creo que es en Puerto Varas, por ahí te lo puedo confirmar después, pero en el sur, es un remate que... Toda la flota que se va a vender se va a dejar a donde tú me digas que tengo que ir a dejarte. Ya, perfecto. O sea, yo te doy ese servicio. Entonces, tú me decís, mira, ¿sabes qué? Yo te compro una camioneta,
y la camioneta necesito que me la venga a dejar aquí a Osorno. Perfecto, te voy a dejar. Yo agarro la camioneta, la subo en un camión y te la voy a dejar. Y te cobro lo que se cobra por ese flete. ¿Te fijáis? Y ese cobro te lo digo antes de, por si tú quieres, no, si es que mira, en realidad a mí me conviene más, tengo un amigo que vive al lado y que va a venir el fin de semana, que se venga en mi camioneta. Perfecto. Ya. Pero la idea es dar un servicio más allá. Claro, dar una solución. Sí. No aumentar el problema, que también ese otro tema. Ese otro tema. Cuéntame, Víctor, por ejemplo, ya, ok, nosotros llegamos a la negociación de hacer los remates. Ahí, ustedes, me imagino, obviamente cobran una comisión. ¿Cómo se maneja eso? A ver, la comisión de las casas de remate en ese sentido. Uh-huh. En el caso de las propiedades, es de un 3% del valor martillo. Acá esto, uno realmente es entretenido, ¿eh? Porque uno ve al martillero, en este caso a mí o a los otros martilleros, con un martillo de verdad, pegando. ¿Sí? Esto es igual que se ha hecho toda la vida. Es decir, que uno dice, no, esta cuestión es de las películas, o no, esto es así. Entonces, cuando uno baja el martillo, a ese precio tú le haces el 3%. Ah, ya, perfecto. Que es el precio final, vendría a ser. Es el precio final. Y en el caso de los bienes muebles, como son valores más, son menores, valores más acotados, ¿te fijas? Esa comisión es mayor. Creo que es como un 10%, una cosa así. Ya, perfecto. Va a ir dependiendo también de lo que se remate. Dependiendo de qué lo que sea, sí. O de la complejidad, ¿no? Sí, pero más que nada dependiendo del tipo de bien al cual tú estás vendiendo. O sea, si hay una característica, o sea, es decir, ¿esto es más difícil rematarlo que otra cosa? Mira, no, por lo menos para mí. Me imagino, rematar dos barcos no debe ser cosa simple, porque no es común tampoco, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, una cosa es rematarlo y la otra es el público al cual tú vas enfocado. Ya, perfecto. Comprador de un barco es más difícil encontrarlo, sí, sin duda. Sin duda, es mucho más fácil encontrar un comprador por un departamento. El departamento es casi un commodity hoy día. Un departamento que esté cerca del metro o que esté bien ubicado en una ciudad, cerca de los colegios, es un commodity y esa cuestión se vende muy bien y uno sabe más o menos cuánto se vende. El caso de un barco o, por ejemplo, el año pasado nosotros rematamos una clínica completa, que era la famosa clínica Las Lilas. Y se remataron pabellones, se remataron sillas de ruedas, se remataron camillas, se remataron los muebles de las salas de estar, computadores, desfibriladores, ¿te fijáis? Yeah. Una ambulancia completa, me acuerdo que había ¿cómo se llama? Un ascensor. Ya, perfecto. El ascensor del edificio tenía un ascensor para camillas que era de 3 pisos. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay que buscar al comprador. O sea, acá no es llegar y yo publico y listo. Por ahí tengo el dato de que... Disculpa, Víctor, que te interrumpa. Sí, sí. Por ahí tengo el dato de que remataron un avión. Rematamos un avión tiempo atrás. ¿Pero era para volar o no? No. De hecho, se ocupó para otros bienes, para otras cosas. Pero sí, hemos tenido, creo que rematamos tiempo atrás unos aviones más chicos, de estos que son como para una o dos personas, que son más ligeros. Ya, pero es una avioneta, una cosa así. Acá se remata de todo, o sea, lo que se te puede ocurrir. De repente a mí me ha tocado que me dicen, ya tenés que rematar esta máquina, y yo digo, bueno, ¿y esta cuestión qué hace? ¿Ya? Y el dueño me dice, mira, no sé, te voy a llamar al gallo que yo no empiezo a averiguar. ¿Te fijáis? Porque al final también te van a preguntar a ti, que el martillero, oye, bueno, ¿y para qué sirve esta cuestión? Entonces, para decir, mira, esto hace desde papas fritas hasta un café turco, no es el tema. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer es, uno, darle una asesoría completa al cliente. Mira, esta máquina sirve para esto, para esto, para esto. Dos, esta máquina está funcionando o no está funcionando o no lo tengo idea si está funcionando o no, porque yo soy un intermediario y la máquina la vi puesta ahí, pero no me la han hecho andar. ¿Te fijas? Ya, perfecto. Pero ser súper transparente, porque a mí no me interesa que yo te vendo algo y que tú me digas, mira, ¿sabes qué? Lo compré y no funciona. Exacto. De ninguna manera. Eso, disculpa, a ver si me corriges tú, a ver si estoy equivocado. ¿Eso es cuando le llaman el producto a la vista? Sí. Lo que pasa es que hay... Yo todos los productos están a la vista, ojo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago yo? Yo te digo, mira, si es que
Por ejemplo, este refrigerador que estoy vendiendo, este refrigerador está andando, está impecable, no sé qué, y ahí te lo muestro y tú lo puedes ir a ver si quieres o puedes mandar a alguien y ven y revisan el refrigerador. Ya, Lo mismo con perfecto. los vehículos, Hay otros refrigeradores que son de marcas, de empresas de ¿cómo se llama? Que venden, no sé, bebida o cosas así, que no pueden venderlos andando. Entonces te dicen, Ya. yo vendo este refrigerador, pero este refrigerador lo vendo como parte y piezas. Ah, ya, ¿Por qué? perfecto. Porque a mí me interesa que lo desarmes. Ya, No que lo maravilloso. armes y que lo tengas ahí para que digas, mira, porque hay una marca detrás. Entonces, hay Ya. muchas cosas que se venden como parte y piezas. Lo mismo cuando tú rematas un camión que está después de un choque, destruido y cosas así, tú rematas parte y piezas, no lo rematas ya tanto. Y ahí te sirven, no sé, por el motor, te puede servir más, las distintas partes que tenga el camión, que puedan Ya, ser perfecto. salvables. Y lo demás por kilo fierro. Ya, última pregunta para ir terminando este bloque, porque vamos a volver después, queremos revisar ahí parte del material. Es muy difícil o es quién se encarga de buscar al público al cual tú le quieres vender, hay que venderle. Porque me imagino que no es cosa fácil tampoco. ¿Cómo se hace eso? Mira, a ver, todo depende de lo que estés vendiendo. Te pongo, por ejemplo, el tema de una propiedad. ¿Ya? Yo una propiedad primero saco, investigo de qué se trata la propiedad. Saco el famoso certificado de informes previos, esa cuestión me va a decir si la propiedad sirve para hacer bodegas, si sirve para hacer supermercados, si sirve para que sea solamente casa, si sirve para que sea un ¿Ya? colegio. Entonces, si sirve para colegio, yo tengo que buscar a todos los que estén en el rubro de los colegios, Ya, ¿cierto? perfecto. Esa es más fácil mi segmentación. Ya. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Yo, por ejemplo, hago una campaña de mail masivo a toda mi cartera de clientes, que son inversionistas, desde chicos, grandes, todo tipo de inversionistas, desde ¿Ya? personas que tienen su pequeña pyme, que dicen, es que más yo compro tres casitas, las encacho bastante y después las salgo a vender mucho más cara. Ya, Ya, perfecto. me hago la pasada en ese minuto y tengo que esperar, no sé, pues puede ser un par de meses o de repente las tienen ya vendidas al tío. Ya, Es parte del perfecto. negocio que ellos tienen. Entonces, yo salgo a toda mi cartera de clientes y después segmento a quién debiera ser el comprador idóneo de ese bien. Si es Ya. bicicleta, voy a ir, no sé, donde Juanito Mena, que tiene bicicleta, voy a ir donde todos los que tengan bicicletas, que vendan bicicletas o que tengan o los talleres de bicicleta, y voy a ir personalmente con un mail o por teléfono, los voy a llamar y les voy a decir, mira, sé que tengo estas bicicletas que te pueden servir. Ya, Nos perfecto. pasó con, hace poco tuvimos el remate de los bienes de un gimnasio. Entonces llamamos a todos los gimnasios. ¿Ya? ¿Okay? Pero la idea no es solamente publicar. Yo, además de salir en mail masivo y direccionado, tengo toda una campaña en redes sociales. Nosotros tenemos una campaña grande y los invito a que nos sigan en Facebook. También tengo algo de Twitter, pero más que nada esta cuestión se ve mucho más en Facebook. En los diarios, todos los domingos en el Mercurio, en el cuerpo B del Mercurio, aparecen todas las propiedades y todos los bienes muebles que nosotros rematamos. ¿Ya? Perfecto. Víctor, En ¿te los diarios parece si a la regionales vuelta, también. te parece, tenemos que hacer una pausa, ¿te parece si a la vuelta nos cuentas bien cómo ubicamos, cómo encontramos la información de ustedes, la página, todo, para que podamos ahí tener más información al respecto? Dale. Bien amigos, entonces esto es Emprendedores en Línea, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos por RadioLabChile.cl.
Pato, ¿me escucháis? ¿Me escuchas, Víctor? Perfecto. ¿Tú? Ya. Sí, súper. Ya, voy a pedir que me avisen cuando estemos al aire. Ahí, en el transcurso de la pausa, mostraron la página web de ustedes. Buenísimo. Ya, Tattersall. Entonces, la idea es que ahora veamos algunos detalles de ventas. Nos cuenten qué están, qué se viene. Que se vienen, qué remates vienen, qué cosas, ya los días, todo eso. Y de todas maneras. Bien, ahora sí, estamos listos, estamos al aire ya. Seguimos entonces conversando con nuestro amigo Víctor Ovalle, de Tattersall, gestión de activos, ¿cierto? En donde nos ha explicado, hemos tenido algunos buenos datos para saber cómo poder rematar y cómo poder vender a través de la página de ustedes, que es tattersall.cl, ¿no? Tattersall GDA, de gestión Tattersall de activos. Exacto, .cl. Ahí usted ingresa y es bien fácil hacer toda la inscripción y hacer todo el trámite en línea que necesita. Sí, tenemos tutoriales puestos. A ver, cualquier cosa, están los teléfonos de nosotros. Eso es súper importante, los van a atender y van a poder explicarles paso a paso cómo poder acceder a los remates. O sea, siempre hay asesoría. Siempre. Ya, siempre, perfecto. Porque no sé si a ustedes les pasa, por lo menos a mí, que quiero entrar a una página y nunca encontré un teléfono, y tú decís, y como que te lo explican y uno se siente que, escucha, pero sí, debiera ser muy fácil. Exacto. Es muy fácil, pero uno puede no haber visto un paso y te perdiste todo. Entonces, exacto, no cuesta nada. Acá llamáis, te va a contestar, o la Carola Marín, o te va a contestar. Hay mucha gente que te va a contestar, que está esperando ese llamado, y están todos los teléfonos transferidos a los celulares de cada uno. Nosotros estamos todos trabajando home office por lo mismo. Exacto. Entonces, en ese sentido, tiempo tienen, no te preocupes. Y ahora ustedes, al igual que todos nosotros, o que varios de nosotros están trabajando desde la casa. Claro. Claro, entonces, como te decía, están todos con el teléfono prendido, el computador, tienen todos hermanos en su oficina, dentro de la casa, algún espacio donde lo molesten menos. Y exacto. Yo te digo, yo acá, por milagro, los míos no han despertado todavía, así que dejémoslo así. Pero nada, o sea, sale un poquito más difícil trabajar de la casa. Sí, es que a mí me ha tocado que yo encuentro que uno trabaja más en la casa que fuera de la casa. Porque no se lo ve la pega. Sí. Claro. Un poquito más estresante. Sí, pero por otro lado, a ver, compartir mucho. Estamos seguros, ese es el punto. Claro, y compartir mucho más con los niños. Los niños, por ejemplo, ahora quieren participar ellos del remate y quieren ellos empezar a rematar algunos bienes. Entonces, como que tenés que decirle, mira, todavía no, en un par de años más, tú tranquilo. ya le quieren quitar la pega a uno. Claro. Bueno, está bien, por lo menos ahí tienen el gusto por el trabajo, que es lo importante. Pero entretenido, ¿no? Mira, al final. Algo pasó, ¿me escuchas? Tenemos ahí un pequeño desfase de transmisión. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Parece el internet. Víctor, ¿me escuchas? No, yo no escucho, se quedó pegado un ratito. Se pegó un poco la transmisión. Bueno, amigos, independiente de eso, esto es parte de lo que es transmitir vía remota, esto es parte de lo que es hacerlo desde la casa también, y poder ocupar nuevas tecnologías para poder salir al aire, con tal de poder seguir entregando la información. Pero esto es una información vital, una información súper importante, porque estamos buscando soluciones para ti como emprendedor, para que puedas vender, para que puedas realizar algún movimiento más comercial y no caer. Sabemos que la cosa se viene difícil, se viene bien complicada a nivel económico, y hay que tener opciones, y esas opciones
se dan de distintas maneras. ¿Tú sabes o tú ves finalmente cuál es la que tomas y cuál es la que no tomas? Vamos a tratar de retomar con Víctor dentro de unos minutos, pero lo importante es que tú te quedes en la compañía de Radio Lab Chile, porque hoy tenemos programación completa. Se viene en un ratito más François, con nuevamente, entrevistando nuevamente a Patricia May. Algo interesante, una conversación interesante desde la vista de Patricia May, que puede ser muy reflexiva para todos. Siempre emprender a los 40, señores y señores, con nuestro amigo Alejandro Godoy, para todos aquellos que están en este en esta parte de emprender después de los 40 años. Ahí tienen toda la información. Y después en el teatro de los que sobra, interesantísimo. Va a estar Débora Baibel, el presidente del CIDARTE, ¿cierto? Y Diego, no me acuerdo el primer nombre, pero va a estar muy interesante. Oye, mientras comentarle que Tattersall es una empresa que tiene más de 106 años en Chile, entonces hay toda una seriedad, hay toda una trayectoria, hay toda una un trabajo detrás, hay todo un respaldo para que usted pueda hacer estos remates ingresando a tattersallgda.cl, ¿cierto? Usted conozca la página, ingrese y revise si usted puede hacer esta venta de lo que necesita para poder activar su economía de emprendimiento. Y o también ¿sí? Víctor, perdona, tuve un problema con internet. No te preocupes, ya estamos, ya ahí estuve rellenando todo el rato. Sí, me di cuenta que te cambiaste de lado. Ya, perfecto. Cuéntanos, ¿en qué estamos ahora con Tattersall? ¿Qué se viene esta semana? Mira, esta semana tenemos el jueves, tenemos dos remates. Uno que queda en Antofagasta, que es de vehículos, ¿ya? Ahí tenéis como 200 vehículos más 100 maquinaria. Esto es, son al final 450 bienes. Esto es el día jueves 26, ¿ya? Espérate, lo estoy buscando acá para darles el dato completo. Esto va a ser en Antofagasta, ¿ya? La ubicación de todos estos vehículos. Tenéis camionetas, camiones, tenéis... Se puede sacar vehículos a buen precio, ¿no? Súper buen precio. Eso por un lado. Después, al día siguiente, tienes el que estábamos hablando antes, que es en Puerto Varas. Que ahí tenéis 140 camionetas, furgones y station wagons. Ya, todo esto siempre con postura online. Y fuera de eso, tienes también el remate que vamos a hacer, el que voy a hacer yo de martillero. Te fijas que son todas las propiedades, que eso es el día jueves. Todos estos remates parten, el remate de las propiedades parte a las 12 del día. Y el remate y los remates de bienes muebles parten a las 10 y media, si no me equivoco. Perdón. ¿Cuánto demora más o menos una jornada de remate? Esto puede demorar, en el caso de las propiedades, debe demorar una hora y media, no más que eso. Ah, es poquito el tiempo. Poquito. Y en el caso de los bienes muebles, puede durar unas 4 o 5 horas. Te pongo el caso, por ejemplo, el de la clínica, que hicimos el año pasado. Ese partimos a las 9 de la mañana y terminamos a las 2 de la mañana del día siguiente. No te puedo. Se reparó todo el día. Ya. Porque ahí tenía muchos lotes, eran 600 y tantos lotes. Ah, ya, perfecto. Oye, Víctor, yo me recuerdo de un programa que había en el cable. No sé, me imagino que lo tienes que haber visto. ¿Qué anda más? ¿Hacen ustedes también remate de bodegas? Nos toca, pero en el fondo acá, a ver, en el ¿Quién da más? Es que un programa gringo muy bueno. Sí, claro, pero buenísimo. Ellos no pueden verlo, es como una apuesta, ¿te fijas? Ya, claro. No puede entrar y mirar qué es lo que hay adentro de las bodegas y todo. Acá te deja... Para darle la mítica al programa, nomás, que como programa de televisión. Claro, porque en el fondo la gracia de ese programa es que tú te podías encontrar con un reloj Rolex adentro o con algún tesoro escondido que hay. Acá todo es súper transparente. Acá tú sabes qué vas a comprar. Ya, perfecto. Y ahí ustedes también hacen esto en distintos lugares del país, porque ustedes no funcionan solamente acá en Santiago, están en todo Chile. En todo Chile. Y de repente hay remates que tenemos que hacer de forma presencial, te fijas, cuando se podía,
que se hacían en ciertas ciudades. Los remates de las mineras, te fijáis, también se hacen presencial y online. Hoy día, dada la contingencia, es todo online. Todo online. ¿No hay algo que te fuerce a hacerlo presencial? Mira, qué buena esa pregunta, porque... Mira, la verdad que no creo. Hoy día nosotros tenemos que apoyar el quedarnos en la casa. Y aquí un mensaje para todos, ¿ah? Yo creo que hoy día tenemos que cuidar a la gente esta epidemia. Todavía no creo que hayamos llegado al pic de la epidemia. Yo creo no, que para nada. Empiece a hacer más frío, va a ser peor. Bien. Entonces, no cuesta nada. Nos están pidiendo netamente que nos quedemos en la casa. Como, tal como estamos haciendo esta entrevista, perfectamente desde la casa, niños más, niños menos, cambiarnos el tema de internet, pero se puede hacer, o sea, es un esfuerzo mínimo, ¿te fijáis? Exacto. Comparado con todo lo que puede pasar si es que salimos y esta cuestión se expande. Yo no estoy pensando en uno, ¿no? Yo estoy pensando en la gente mayor, estoy pensando en mis papás, que tampoco son tan mayores, porque deben estar escuchando el programa, así que quiero decir que mis papás no son mayores. Ya, por favor, ya me van a llamar. ¿Te fijáis? Pero sí, hay gente que tiene más años, ¿te fijáis? Entonces, en ese sentido, es más fregado el tema. Exacto, ¿no? Y ojo que está viéndose contagiada mucha gente joven también. Sí. Está saliendo un poquito. Es súper. Bueno, se supone que solamente la persona de tercera edad es la que tenía más complicaciones, pero está en otros países muriendo gente joven de 30 años. ¿En serio? Cosa, ¿esa parte? Sí, no, sí, no, no, sí. Esa parte no la tenía. Sí, está y se está contagiando gente joven. No, bueno, hay que tomar responsabilidad, hay que buscar, ¿no?, estas oportunidades. Mira, acá hay que buscar nuevas oportunidades. A todo este tipo de cosas, lo que conversábamos en el bloque anterior, históricamente cuando quedan todas estas pandemias o quedan este tipo de recesiones o problemas económicos, ¿te fijáis? Es cuando uno tiene la oportunidad de invertir en algo. Exacto. ¿Te fijáis? O de buscar alguna... Hoy día para el emprendedor es un buen tiempo. Ya, perfecto. Porque tiene mucha necesidad de cosas que no se pueden hacer personalmente. Entonces tiene que buscar la forma de... Exacto. Hay que buscar el respaldo, hay que buscar ahí un colchón para poder sostenerse durante este tiempo de crisis que se nos viene, porque esto está recién, bueno, no solamente en lo sanitario está recién empezando, sino que la parte económica también. Y además ya arrastramos el efecto económico de un estallido. Además, o sea, suma además, todo esto. Claro, así que hay que buscar alternativas como la que ustedes están presentando para poder activar las lucas en el negocio. Cuéntanos tus redes sociales, donde la gente los pueda conocer, los pueda visitar, aparte de la página, Víctor. Nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en... bueno, nosotros tratamos de aparecer en los diarios regionales, en las mejores radios, no en cualquier radio, en las mejores nomás. Así que síganos, tenemos... ¿qué más te puedo decir? Nosotros... tratamos de publicar las propiedades, por ejemplo, con letrero afuera para que sepan cuáles son las que estamos publicando. Ya, perfecto. La idea acá es tratar de que nos vean en todos lados y ser una alternativa más, ¿ah? Yo no quiero tampoco ser el único ni nada, ser una alternativa más, pero que esa alternativa la prueben. Si tú pruebas la alternativa de los remates del Tattersall y te gustan, que yo creo que va a pasar, vas a ser un cliente más de nosotros y esa cuestión para mí es mucho. Claro, y es súper bueno. Entonces, y también recordarle a la gente, porque hay muchos que se vienen integrando a la transmisión, que no es necesario que vaya a vender un barco, no es necesario que vaya a vender un avión, puede colocar un stock de activos suyos, de cosas que usted necesite vender, y ustedes van ahí a asesorarlo, le van a decir, mira, sabes que esta es la mejor manera de venderlo, tenés 5 palos de detergente, ahí te vamos a ayudar, y lo van a asesorar para que la cosa sea buena. Sí, para que valga la pena. Ver, la intención de nosotros es crear un vínculo entre el cliente y nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, hoy día tú vas a vender 5 pallets y mañana quieres vender una bodega completa. Exacto. O vas a vender tu bodega completa o tus 5 pallets y los vendiste y no tenías otra cosa que vender, o no vas a querer vender otra cosa porque ya vendiste lo que querías vender, pero me vas a recomendar. Exacto. ¿Okay?
sea, la experiencia que tú tengas con Tattersall para mí es primordial. Así es. Bien, Víctor, yo quiero agradecerte el tiempo, el que nos hayas podido contar esto, invitar a la gente que ingrese a tattersallgda.cl, si necesita vender a todos nuestros emprendedores, que se contacten directamente con ustedes si tienen dudas. Yo creo que es lo más práctico contactarse de forma, claro, y salir de todas esas dudas. Están trabajando duro durante estos días para que poder ayudar a todas las personas que necesiten activar sus lucas. No, y agradecerte el tiempo. No, agradecerte a ti, Michael. Yo he escuchado varias veces tu programa, me gusta harto y quería encontrarte a participar. Así que gracias. Un gusto conocerte y vamos a seguirte, no sé, un tiempo más. ¿Ah? No, sí, de todos modos vamos a estar conversando. Porque si, recuerda que si tienes novedades, si hay cosas nuevas, tienes que avisarnos a nosotros. Nuestra plataforma de radio está disponible siempre, sobre todo cuando hay información valiosa para nuestros emprendedores. Nosotros la queremos difundir, así que ningún problema. Ustedes nos llaman nomás y dicen, Mike, tenemos buenas noticias. Buenísimo. Oye, lo que necesiten, ¿ah? ¿Eh? Vale. Vamos para ayudar al que podamos. Vale, un abrazo grande, gracias Víctor. Y amigos, seguimos entonces acá en Emprendedores en Línea, cuando ya son las 10:49, ya no nos queda nada para comenzar a despedir el programa. Bueno, más que nada, darle las gracias por todo el tiempo que han estado aquí en línea con nosotros, ¿cierto? Vamos a seguir en transmisión vía remota, vamos a seguir mostrándole más contenido, los programas siguen. Radio Lab la semana pasada, el día lunes, cuando todo esto empezó a agrandarse, Radio Lab dijo, ok, vámonos por vía remota, vamos a tomar los resguardos, seamos responsables, y todos nuestros locutores, todos nuestros conductores de programa están transmitiendo desde su casa de forma responsable, y es lo más importante, ¿ya? Así que hay que cuidarse mucho. Yo tenía pensado hacer otra cosita, ¿cierto? Pero dado el tiempo, lo que sí, los queremos invitar. En Radio Lab estamos preocupados y queremos saber cómo podemos ayudar a todos nuestros amigos emprendedores. Queremos saber cómo podemos hacer un aporte para ustedes. Así como lo hicimos en algún momento para el estallido, con el Pasando el Dato, con Navidad, en las llamadas de emprendedores. ¿Qué otra cosa, de qué otra manera los podríamos ayudar? Esa es la pregunta que tenemos hoy en día como radio. Esa es la pregunta que tenemos hoy como medio de emprendedores, porque sabemos que la cosa... Pero queremos estar ahí presente. ¿Qué estás haciendo, Mike? Y acompañándolos siempre. Así que eso, ya. Son 10 para las 11 de la mañana, se nos vienen más programas. A ver, ¿qué me escribió? Yo tengo acá mi WhatsApp, tengo acá mi teléfono, está súper armado. Ahí, Michael, ¿me escuchas por ahí? ¿Aló? Así que eso. Bien, amigo, ya son 10 para las 11, como les decía. Un abrazo grande para todos ustedes. Quédate en la sintonía de Radio Lab, porque ya viene nuevamente a las 12, así que un abrazo. Otro abrazo. No sé cuántos abrazos le mandamos. Niños, para todos. Adiós. Que tengan un excelente día. Y quédese en la casa. Si puede hacerlo, quédese en la casa. No salga, por favor. Los que puedan. Chao, Michael. Cuídate mucho.